que afuera. Ah, no, que no. Pero no lo dejen con la mano quedé. Afuera. Oh, no. Y las manos atrás. Ah, ni el sí, y las manos atrás. Así. Ahí ya lo pueden pagar. Para agarrarlo. Aquí ya puedo hacer las manos. Corriendo, corriendo. A ver. Ahí va. Ahí pon. Eso, ahí ya, eso. Yo también. Si cae abajo no vale. Échale. ¿Cuánto tiempo? Va. 50 segundos. 9, 8. Vámonos. 0. A ver. A ver, ¿por qué se ríen tanto? 1. 2. ¿Por qué son tan felices? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ya ganó. Aquí ya pueden meter las manos. No se vale hacer cosquillas, ¿eh? No se vale hacer cosquillas. Ya pueden meter la mano ahí para ponerlo. Eso. ¡Párate! ¿Cuánto tiempo? ¡Está riendo! ¡Está riendo! ¡40 segundos! ¿Le puedes meter la mano? Eso. ¡Ey! ¡No mete la mano, Reyes! ¡No mete la mano ahí! ¡Está risa y risa! ¡5 segundos! ¡2 segundos! Ahí está. Ah, tú no podías agarrar, ¿no? Sí. ¿Qué afuera? Al tiempo. Ya, es que yo tenía una desventaja, estaba Iván allá enfrente. Vamos. Que no le gane la risa. No se vayan a reír.
manos, ¿eh? Aquí ya puedes meter la mano. Llegando aquí ya puedes meter la mano, hermano. Ya con la mano ahí se puede agarrar. Manos atrás, manos atrás. Ahí ya puedes meter la mano, hermana. Puedes meter la mano, man, ya. Ahí para agarrarlo. La mano, No se ría, no se ría, no se ría. Ahí puedes meter la mano y agarrarlo ahí para que lo metes. 40 segundos. Ya, ya le agarró la risa. ¿Cachetón? Sí, las manos. Cachetón. Ya meto la mano aquí, ya no puedo más. Ay, bien concentrado. ¿Cuánto tiempo lleva, reina? Míralos, bien competitivos. ¡Aush! Llegaron juntos. No, ya lo habían criticado. ¡Ajaja! Los atletas del soplido. ¡Vamos, vamos! No, todavía le quedan un buen. ¿Cuánto tiempo? No, que va. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gracias por lo que sea, que no sea la motivación correcta, entonces necesitamos enderezar ese camino para que nuestro matrimonio literalmente funcione. Ahora, ¿cuáles son las metas para casarte? ¿Con qué metas te casaste? Si es que te casaste con un propósito o por algo que te casaste. O sea, ¿cuáles fueron tus metas? ¿Qué querías lograr dentro de tu matrimonio? ¿Cuál era el propósito de meterte a esto del matrimonio? ¿Es solamente pasión? Bueno, pues ahorita me caso con esta y al ratito me caso con la otra. Dejo esto y sigo con lo que sigue. Tengo hijos, pero los abandono. Tengo una familia, pero no me importa buscar cómo crecer, desarrollar, madurar o desarrollar a mi familia. No me importa, porque a mí es lo que yo veo, no hay un propósito en la familia. No hay. De hombre o mujer, cualquiera de los dos, o sea, pero ¿hicieron planes de familia antes de casarse? ¿Soñaron antes de buscar o solamente vuelvo? Era solo placer. Ahora, ¿esto se acabó ahí? No. Dios todo el tiempo nos da una oportunidad. Todos los días de nuestra vida tenemos una oportunidad para poder soñar, para poder ejercer el dominio, la autoridad y el llamado que Dios puso en nuestras vidas. El amor es un mandamiento. El amor nunca deja de ser. Y yo dije, ¿cómo va a ser este tema? El amor nunca deja de ser. Y pues me acordé de una escritura que precisamente habla de que el amor nunca deja de ser. Pero antes de hacer esto, quisiera preguntarle a todos ustedes, ustedes no es que me tengan que contestar, porque en la pregunta nos quedaríamos. Pero la razón, ¿por qué te casaste? ¿Cuál fue tu motivo para casar? ¿De veras quieres saberlo? No, yo no quiero saberlo, quiero que lo pienses. Pero la pregunta es, ¿por qué me casé?